Hoy les vamos a enseñar a hacer esta hermosa estrella. ¿Te gusta? Para poner la punta de tu árbol vamos a necesitar cartulina blanca, cascola, lapicera, témpera amarilla, un pincel, purpurina o brillantina, lo que tengas, tijeras, regla y un pedacito de papel de calco. ¡Ah! Y me olvidaba del papel higiénico. La estrella tiene que tener la misma medida en cada punta. Le dejamos la imagen en la descripción. Ponemos la hoja de calco sobre el papel de, sobre la cartulina blanca. Le vamos marcando con la lapicera cada punta. Luego que tenemos todas las puntas marcadas en la cartulina, con la regla, empezamos a unirlas, así, tal cual lo vamos a hacer en el video. Presta mucha atención. ¿Ves? Vas haciendo así la estrella. Luego que ya la tenés hecha, haces esto. Volvés a unir las puntas. Luego que tenés esta imagen, colocá el papel de calco así. Y empezá a marcar la puntita. Tal cual lo estamos haciendo nosotros. Luego vas a formar un triángulo. Es importante que prestes mucha atención para que la estrella quede bien. ¿Ves? Lo vas haciendo de esta manera y así te tiene que quedar. Luego vas a colocar la estrella en esta postura y vas a volver a marcar los puntos. ¿Cuál lo hacemos nosotros? No es para nada difícil. Luego que tenés esta imagen, empezás a recortar. Pero recortá con mucha atención, tal cual lo hacemos nosotros. Va a quedar así. Recortale una puntita. Y ahora recortá lo que sería el borde de la estrella. ¿Ves? Luego que te quede así, vamos a empezar a doblar. Primero para adentro y después para afuera. Enumerá para no perderte. Y ahí vamos a empezar a doblar y a formar nuestra estrellita de Navidad. Primero formamos y un poquito de cinta adhesiva, que me olvidé decirte que también vas a necesitar. Y así te queda. ¿Ves? Ahí estaría formado. Ahora vamos a hacerle el soportecito para el árbol. Nosotros lo hicimos de esta manera, en un pedacito de cartulina, recortamos un conito. Algo así, con cinta adhesiva. Tú lo puedes hacer de otra manera si querés.
queda muy lindo. Y esto nosotros lo hicimos de esta manera, para poder ponerla en el aro. Ahora vamos a untarla con cascola. Luego que la tenemos untada, le vamos agregando papel higiénico. Luego que le ponemos la cascola y el papel higiénico, la dejamos secar el tiempo que sea necesario y te va a quedar así. Luego que la tengas así, vas a tomar la témpera amarilla y la vas a pintar. ¡Qué bonito!, ¿verdad? Es una manualidad muy divertida. Luego que tenemos así, te va a quedar algo así. Le echas, si querés, si es de tu gusto, purpurina o brillantina. Y la parte de abajo se la podés pintar verde si lo querés. Y te va a quedar algo así, ¿eh? ¡Voilá! ¡Preciosa! Tu propia estrella de Navidad para la punta del árbol. Bueno, hola amigos. Bueno, espero que les haya gustado esta manualidad. Miren, acá yo lo puse más o menos para que ustedes vean cómo queda el puntero, porque todavía no armé el arbolito de Navidad, porque nosotros lo armamos el 8, ¿verdad? Entonces está, lo armé más o menos ahí para que ustedes vean las manualidades cómo quedan. ¿Ven? El puntero, ¿ven? Queda precioso. ¿Ven? La verdad que es una linda manualidad para hacerlas. Se las aconsejo porque... quería mostrarle cómo quedaba más o menos el árbol, aunque no lo tengo armado todavía. Bueno, gracias por ver el video y saludos para todos. Nos vemos.